Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi jardín, bienvenidos a un nuevo video amigos. Pues el día de hoy, ¿qué creen? Vamos a estar haciendo eso que a nosotros los jardineros nos fascina. Vamos a estar trasplantando. Recuerden que aún tengo muchas suculentas de la última vez que fui al vivero, a ese vivero enorme. Todavía tengo como 10 suculentas que no he podido trasplantar, amigos. La verdad es que no me da la vida. Pues sí he tenido algunas actividades. Ya vieron el video anterior que estuvimos haciendo lo del proyecto de ponerle techo a las suculentas. Y bueno, pues estuve acomodando, estuve dándole mantenimiento a algunas. Y bueno, pues por una u otra cosa no he podido, además de que no tenía las macetas para estas hermosuras. Pero bueno, ya tenemos algunas macetitas, unas, la mayoría son recicladas y la mayoría y las demás, pues ya se las he mostrado en videos anteriores, entonces hoy las vamos a estar ocupando. Así es que si te interesa ver qué es lo que vamos a estar trasplantando y ver cómo quedaron y relajarte un ratito, pues ya saben que para nosotros es una terapia. Vete por tu cafecito, por tu tecito, por tu bebida favorita, por un agua rica de frutas, no sé, un snack saludable, y acompáñame a trasplantar, amigo. Así es que no te vayas porque ya comenzamos. Bueno amigos, pues yo creo que con lo primero que vamos a estar empezando es con esta hermosura que está aquí, vean, y vamos a estar poniéndola en esta maceta. Esta maceta, que creen, les platico que lamentablemente se me murió una subsessilis que estaba aquí. Yo en el video anterior, donde les muestro cómo hizo mi esposo el techo de las suculentas, les hice ahí un pequeño corto de esa subsessilis. Era una subsessilis pura, amigos, y la verdad que me dolió hasta el alma. Y bueno, ya no, en el video no les platico en qué terminó, pero pues se murió a la hora de que yo pues estuve deshojando para ver hasta dónde podía yo rescatar. La verdad es que no pude rescatar nada, ya la planta estaba totalmente podrida, toda completa. Y el motivo, amigos, por lo que yo pienso, porque como les decía yo en el video, no se mojó, más bien tenía 20 días de que no la regaba yo. Lo que pasó es que no le dio la luz, no le dio el sol. Entonces ustedes saben que están constituidas por 90% de las suculentas es agua. Entonces yo pienso que lo que pasó, mi instinto plantil me dice que con su propia agua, al no tener ella sol, al no estarle dando sol a ella, con la propia agua que tienen por dentro las suculentas, pues se pudrió. O sea, esa es la única razón, porque el sustrato estaba completamente seco. Ahí en donde yo la tenía no le daba para nada le daba, le caía agua. Entonces yo pienso que eso fue, porque también cuando la quité las raíces no tenían hematodos. O sea, las raíces estaban sanas. La pudrición era del ápice, del centro de las hojas basales hasta el ápice del crecimiento, hasta ahí estaba la pudrición. Entonces pues ni modo, estas son las cosas que suceden dentro de la jardinería y pues nos sirven de experiencia. Entonces ahora sí amigos, vamos a empezar, porque son, como les digo, son como 10, 11, y no quiero que se haga largo este video. En caso de que pues por alguna cuestión, porque ha estado lloviendo todos los días, no me deje terminar, se los voy a hacer este video en dos partes. Entonces bueno, pues manos a la obra. Y también, ¿qué creen? Que no he podido quitar esto. Esto es tan fácil, o sea, la planta se quita, miren, porque está así, miren. La planta artificial está solamente encajada y la base es unicel. Entonces yo lo único que necesito es traerme un desarmador para ir quitándolo,
Pero eso pues requiere tiempo, amigos. Entonces yo lo voy a hacer en otro video. Tal vez en Instagram le suba yo cómo es que quito esto. Y porque sí voy a estar ocupando esta macetita, ya la quiero ocupar. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Vamos a dar inicio con el sedum crayhi. Y me voy a arrimar mi charolita, pero dejen también los acerco un poquito más. Bien, amigos, pues ya tengo aquí la maceta. Ahora vamos a sacar. Aquí ya estaba su etiqueta también. Y ahora vamos a sacar a este hermoso. Ya quiero que esté en una maceta bonita, que le vaya bien. Miren, ya se puso, ¿se acuerdan? Yo se los enseñé cuando recién lo traje de del vivero. Ay, es que no lo quiero ni tocar porque ya ven que se mancha. Pero bueno, yo se los enseñé cuando recién lo traje del vivero, que tenía unos colores espectaculares, amigos. Tenía unos colores hermosos, pero pues bueno, aquí ha estado lloviendo todos los días y pues casi no sale el sol. El sol sale por ratitos. Entonces, pues es por eso que ella ha estado perdiendo color. Pero bueno, a pesar de que la verdad es que sí, la lámina les ayudó bastante, pero bastante, porque fíjense que se siente mucho calor. O sea, sí se siente el calor, pero pues no todo el tiempo. Como les digo, sale por ratitos el sol, sale nada más unos ratos. Entonces es por eso que pues no tiene esos colores espectaculares como les enseñé. Ay, miren, este es por hojita, vean, por hoja se dio aquí. Yo creo que se le cayó una hojita y vean cómo está, pero ahorita se lo vamos a poner. Yo le quiero quitar lo más que se pueda de este sustrato. Y como les decía la vez pasada, no tanto porque esté malo el sustrato, amigos, sino porque no tiene abono, no está abonado o no sé, la verdad, no sé si esté abonado, pero pues por si sí o por si no, pues vamos a quitarle el sustrato a manera de que las raíces queden lo más limpias posibles, para que empiecen a absorber los nutrientes del sustrato que yo le voy a poner. Y ya saben, yo a mi sustrato ahorita estoy ocupando el abono de borrego y estoy ocupando mi fiel amigo, que para todas mis plantas, tanto suculentas como de interior, como de exterior, para todas uso el humus de lombriz. Entonces, bueno, pues aquí está esta hermosura. Trae muy muy buena raíz. Ahorita les enseño que trae una muy muy buena raíz. Vean qué buena raíz trae. Ah, ya mejor se la quito porque sí, ya se le zafó esa hojita. Pero miren, por aquí trae un montón de brotecitos nuevos, vean. Aquí, acá, trae muchos brotes nuevos. Y bueno, pues entonces ahora sí, lo vamos a estar poniendo aquí.
por las dudas, amigos. Ay, ¿qué creen? Que no me arrimé mi herramienta. Por las dudas, yo no voy a estar regando hasta dentro de unos cuantos días. Este es mi abono, miren. Se ve buenísimo el abono, porque pues ya tiene todo lo que yo ocupo. Tiene 60%, es 60% mineral, 40% orgánico y 10% de abono, entre 5% de abono de borrego y 5% de humus de lombriz. Eso es lo que tiene este abono, este sustrato. Y como les digo, amigos, no me arrimé mi vaso de herramientas. Ahorita voy por él. Y bueno, pues creo que a esta no le voy a estar poniendo la capa de decoración, de grava de decoración, porque pues vean, ella ya está echando hijuelos por donde quiera. Entonces, pues no vale la pena. Ya en un ratito esto se va a tupir completamente. Y pues no creo que valga la pena ponerle la grava de decoración. ¿Y qué creen? Que el sustrato, si alcanzan a percibir, está un poco seco, porque digo un poco húmedo, porque a pesar de que la tengo el costal del sustrato bajo techo, pues han estado tan fuertes las lluvias, amigos, que qué creen, que sí se alcanza a salpicar todo lo que tengo ahí debajo del techo. Y está húmedo, entonces por esa razón, y pues porque la acabo de trasplantar, yo creo que no lo voy a estar regando. Ahí está. Y esta, simplemente estas que todavía no traen nada, esa sí la enterré porque pues ustedes vieron que ya trae raíz. Pero estas que miren, estas no traen nada, pues simplemente las voy a poner aquí para que pues empiecen a propagarse. Y bueno, amigos, pues así quedó esta belleza. Vean qué hermosura. La maceta se ensucia muy fácil, y como les digo que el sustrato está húmedo, pero miren, le pasamos un trapito y ya más o menos queda. Así quedó. Ya saben que al final les muestro cómo queda. Y bueno, pues ahora vamos a continuar con esta, miren, con esta hermosura. Que también, que creen, que voy a hacerle el trasplante hoy a mi lipstick. Es una planta de interior, los que me siguen pues ya la conocen. A esa hermosa ya no cabe en la maceta, le está quedando ya muy chiquita la maceta, entonces por ese motivo voy a estar cambiándola. Miren, amigos, estaba yo quitándole, es que saben que esta se me sobreregó con la lluvia y está prácticamente lodo la pobrecita. Pero quise enseñarles esto, miren. Según yo, no la tengo muy bien identificada todavía, pero según yo es una moena. Vean, y vean todas las hojitas de la vara floral que se le cayeron. Vean, porque son unas mini hojitas. Todas tienen
ya raíz y bebecito. Vean nada más qué maravilla. No quise dejar pasar de enseñarles esto. Vean. Vean, amigos, si no es increíblemente bella la naturaleza. Vean qué cosa tan hermosa. De todas las hojitas de la vara floral cayeron aquí a un lado y vean. Y bueno, estas son pocas a todas las que ya le he ido quitando. Vean. Todo esto, amigos, son hojitas pequeñitas que les digo, miren, aquí le voy a quitar una. Son de la vara floral. Por eso, amigos, es bien importante que quitemos antes de que empiece a secarse la vara floral, quitemos las hojitas porque son buenísimas para reproducirse. Vean. Qué cosita tan más bella. Entonces, bueno, pues vamos a continuar quitándole lodo. Yo creo que la voy a tener que enjuagar porque vean, está completamente hecha lodo la pobrecita. Entonces, espérenme, la enjuago y vuelvo con ustedes. Bien, amigos, pues ya la enjuagué. Miren, así quedó la pobrecita. Ya casi me traía a todos sus bebecitos, vean. Por eso ya de aquí arriba ya no le quise seguir quitando la tierra porque le iba yo a quitar a todos sus bebecitos. Entonces, bueno, pues ya aquí está preparada la maceta. Es esta maceta donde la voy a estar. Me encantó, mire. Está bien bonita la maceta. Y pues aquí es a donde vamos a estar poniendo esta belleza. Que espero que le guste mucho su casita. Y como les digo, ahorita está súper, súper empapada. Entonces, no le voy a estar poniendo. No la voy a regar, yo creo que hasta dentro de 20 días o más, porque como está húmedo el clima, amigos, pues ni siquiera requiere de estarse regando ahorita. Por acá también quisiera quitarle pero no, todavía no está bien seco. Es un pedacito de la vara floral que tiene por aquí, pero no, todavía no está bien seco, y si se lo jalo, la vaya yo a lastimar. Y bueno, pues ya los bebecitos, algunos quedaron enterrados, ni hablar. Ellos se abrirán paso a la vida. Y los demás, pues sí los vamos a estar poniendo encima. Y de verdad que sí se abren paso, amigos. Yo he visto en varias ocasiones como esta ya se la vamos a quitar porque ya está seca, miren. Yo he visto en varias ocasiones como están súper apretados los bebés. Me ha pasado mucho con la Toasty Rose, que ay, qué bárbara esa suculenta, amigos. No, bueno, es súper, creo que es la campeona de las mamás prolíferas. Qué bárbara cómo se reproduce. Tanto por hoja como por hijuelos. Da muchos hijuelos. Y no, hombre, qué barbaridad. Y bueno, pues ya ni modo. Quedaron aquí enterrados los bebecitos. Pero como les digo, ellos se abren paso. Y lo que sí que vamos a estar poniendo encima a todos los demás, pero yo creo que los voy a estar poniendo hasta que le ponga, porque a ella sí le quiero poner capa de gravita de decoración. Entonces, hasta que le ponga su capa de grava de decoración, la voy a estar le voy a poner los bebecitos encima. Y ya, miren, así quedó. Ya saben que ahorita al final les enseño. Amigos, pues miren, ya adelanté. Ya le quité el sustrato a todas. Vean,
Esta de plano la tuve que enjuagar porque estaba completamente llena de lodo. Miren, así quedó esta. Así quedó esta. Miren. Ya todas ya les quité el lodo. Es que saben que se me han llovido muchísimo. Entonces, vamos a trasplantar esta. No sé, yo creo que la cámara no la va a alcanzar a captar, amigos, porque está larguísima. Miren, es esta, que yo ya se las había compartido de sus cuidados, de la lipstick. Pero vean ya cómo está. Vean. Entonces, pues ya le hace falta cambio maceta. Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo ahorita. Vamos a estar cambiando la maceta. Y yo espero que de verdad me dé tiempo porque ya no tarda en llover, amigos. Pero por lo menos me conformo con que me deje trasplantar esta que va dentro de casa. Y ya las demás, pues ya ni modo, ya se tendrán que esperar. Miren, estoy poniendo tepojal aquí al fondo de la maceta. Es un tepojal bastante grande porque no tengo malla grande. Entonces, pues le voy a estar poniendo ese tepojal. Y este sustrato es del mío, amigos. Entonces, no tengo problema en ponérselo nuevamente. Y obviamente, pues voy a estar poniéndole sustrato nuevo del que ya está abonado. Y a ver qué tal me va, porque ya hasta tiene unos unas varas, ya las tiene secas, señal de que pues ya está muy apretada aquí. Entonces, pues vamos, que a ella no le gusta una maceta tan ancha, Miren, ya aquí ya se zafó esta. Y parece ser que, miren, está a punto de trozarse de aquí. Pero pues vamos a ver si logramos que se quede. Y pues, si no, ya la estaremos, ya la estaremos esquejeando. Pero es que lo complicado es que sus ramas están tan largas que no me permite manipularla fácilmente. Ahí está, ya salió. Esta maceta la vamos a estar reutilizando ahorita. Y pues aquí le vamos a estar poniendo sustrato nuevo. Es esta hermosa, miren, ya también yo creo que le hacía falta. Miren, como les digo, aquí ya tiene varitas secas, miren. Entonces yo creo que ya le hacía falta su cambio, abono. Y que creen que con ella, amigos, tengo que hacer como relojito de que no le falte el agua. Pide mucha agua. Y cuando no le echo el agua, cuando ella lo pide, se le empiezan a caer las hojas. Sí, es muy, muy exigente en ese aspecto, amigos. Miren, ahorita la tengo que estar agarrando así. Ya se le soltaron dos hojitas. Les digo que es bien, bien delicada con eso de las hojas, porque se le desprenden muy fácil. Y más si es que le falta riego. Pero pues de ahí en fuera es una hermosura. Hace poco terminó su floración. Son unas flores muy bellas. Yo se las he enseñado. Son flores que justamente parecen un lápiz labial, porque su base es verde y luego le sale lo rojo. Y es una flor muy, muy bella. Mira, por aquí está su gancho.
Le vamos a poner su gancho. Y es que sí me llevé bastante tiempo, amigos, en estar quitando el sustrato porque, ¿saben qué? Que estaba muy mojado. Miren, ahorita se las enseño, pero vean. Vean, así quedó esta preciosura. Pues miren, amigos, ya le adelanté, así quedó esta hermosura que no tengo aún identificada. La sembré en esta maceta que estuvimos ahorita sacando la lipstick. Aquí quedó esta hermosura. Y a ver cuántas más me dejas trasplantar la lluvia. Ya es rápido porque ya las tengo ya las tengo a raíz desnuda. Ya les quité todo el sustrato que traían. Entonces, aquí vamos a estar poniendo esta hermosura. Pero yo lo que quiero, amigos, es quitarle este bebecito porque les voy a enseñar por qué. Ah, ya me voló sustrato al ojo. Porque miren, ella ya trae bastante raíz aquí. ¿Ya vieron? Aquí trae bastante raíz. Entonces, si yo le dejo este hijito, no me va a dejar enterrarla lo suficiente para que esta raíz pues agarre. Entonces yo le quiero quitar este bebecito. Esperemos que venga. Sí, miren, sí se vino con raíz y bastante raíz. Y este tronquito, miren, no sé si alcanzan a ver que está sacando también bebés. Entonces, pues ese ahí se lo voy a dejar. Y lo único que voy a hacer es, pero es que no sé si en esta maceta. Yo creo que sí. Sí va a ser en esta. Que aunque se me hace que está un poquito bajita para ella, pero pues ahorita no tengo otra, amigos. Bueno, pues así quedó esta otra hermosura. Y luego, amigos, pues yo creo que vamos a estar trasplantando ahorita rápidamente esta. Así está bien. Vamos a ponerle capa de drenaje. Vean, sustrato. Y vamos a estar sembrando a este precioso arbolito. Su nombre tiene un nombre bien bonito. Bueno, a mí me gusta Pingley, creo que se llama. No encuentro el nombre, pero luego lo busco porque si me pongo a buscarlo se nos viene el agua. Sí, se llama Pingley. Como que había quedado muy enterrado, por eso lo jalé tantito. Pues así quedó este, amigos, vean. Ahora vamos rápidamente con esta. Que aquí voy a estar poniendo esta, miren, la subalpina, esta hermosa. Que yo espero que sea suficiente el tamaño de la maceta. Vean. Es
porque, bueno, las plantas, esta ya es reciclada, esta macetita. Y las plantas que yo tenía aquí, las suculentas que he tenido aquí, se han dado muy bien, ¿eh? Las he cambiado porque pues ya les es suficiente el espacio, pero en realidad se han dado súper bien. Amigos, pues hoy vamos a continuar con el trasplante. La lluvia ya no nos dejó terminar. Yo les estaba grabando el viernes y pues ya hoy es domingo. El día de ayer no pude grabarles, ayer sábado, porque fui a grabarles a otro lado, fui a grabarles a una expo, en la expo de la Feria de las Flores, así se llama. Es aquí en mi ciudad, me queda muy cerca, como a 20 minutos, el lugar en donde se llevó a cabo el evento. Y bueno, pues hoy vamos a estar terminando, porque miren cómo quedaron las... ¿Se acuerdan que las dejamos a raíz desnuda? Y bueno, pues sirvió un poquito para que se secara la raíz, porque estaban muy mojadas, estaban demasiado mojadas. Como les digo, se me llovieron muchísimo. Y bueno, pues hoy vamos a estar lo que pasa es que necesito, estoy quitando esta porque la voy a trasplantar. Ay, miren, aquí trae un bebé. Porque, ¿qué creen? Que no tengo maceta para una de ellas. Entonces lo que voy a hacer, esta ya está demasiado apretada. Y lo que voy a hacer es quitar la, esta, ponerla en una maceta más grande, que es la que tengo desocupada. Y y esta maceta pues estarlo ocupando para una de ellas, de las que ya están a raíz desnuda, porque como les digo, esta ya está bien apretada, pobrecita. Y bueno, pues la vamos a estar sacando de ella, no tengo problema porque este es de mi sustrato. Es más, ni siquiera yo creo que la voy a, ni siquiera le voy a quitar el sustrato, porque miren, está muy bueno el sustrato. Lo único que voy a hacer es aflojarla tantito para liberar sus raíces y y trasplantarla. Miren, esta es la maceta que voy a estar ocupando. Es navideña, pero pues ni modo, es de emergencia. Esta es la capa de drenaje, son piedras grandes de tepojal. Y bueno, este sustrato lo voy a revolver allá porque es de mi sustrato. Sí, ya miren, por ejemplo, aquí ya, pues a lo mejor no tiene mucha circunferencia, pero sí tiene para abajo, tiene espacio. Entonces, pues solamente es cuestión ya de rellenar. Oigan, los pajaritos, aquí viene un pajarito a cantarme, aquí se pone aquí arriba en la antena que tengo, en la antena para la televisión. ¡Qué chiquito hermoso! Y ahí se para a estarme cantando. Como le hablo, pues ellos entienden, amigos. Y bueno, amigos, pues ahora vamos a estar en esta maceta que desocupamos, que miren, no tenía ninguna enfermedad, no tenía nada, la planta estaba sana completamente, entonces no hay ningún problema en volver a ocupar la macetita. Digo, ahorita por tiempo, a mí me encantaría lavarla, ¿no? Pero pues ahorita por tiempo no lo voy a hacer, no lo puedo hacer. Solamente miren, le doy una pasadita aquí con un trapito. Y aquí vamos a estar poniendo a esa hermosura que es una... Ay, no, esta está muy grandota. Es una, es un híbrido de... Ay, déjenme acuerdo, es híbrido. Ella, miren, el
estoy hablando de ella. Es un híbrido de Derenberge, ya me acordé. Entonces a ella la vamos a estar trasplantando. Ay, miren, ya dejé acá la hojita de esta hermosura. Se la voy a seguir poniendo porque ni siquiera sé si es de ella. No creo, porque está muy chiquita la hoja. También se me ha sobre regado, amigos. Miren, se le han puesto sus hojas amarillitas. Vean, aquí ya le quité esta porque se me ha sobre regado. Entonces les digo que le cayó muy bien que se haya quedado así un día a raíz desnuda, porque pues así se secaron sus raíces. Miren, ya pudiera separarle los hijuelos y no sé si hacerlo. Miren, porque ya tiene estos hijuelos así y pudiera separárselos. ¿Cómo ven? Se los separamos. Es que no, miren, está... No, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que así la vamos a dejar en colonia. Porque ya, miren, intenté. Pero como aquí trae, vean. Trae varios hijuelos aquí. Ah, ya se separó. Bueno, ya ni hablar. Miren, trae hijuelitos. Y esta no tiene todavía raíces, entonces sí se la voy a dejar. Y estas están igual, no tienen raíces, entonces se las vamos a estar dejando todavía. El único que se... Este a lo mejor sí, miren. Sí, este sí. Este sí, miren cuántos hijuelitos trae. Ya ven que pues es una característica de la Derenberge, que es muy muy prolífera. Y esta sí trae sí trae raíz. Se me hace que esta sí la puedo separar. Ya la separé. Miren. Pero ven esos bebecitos que trae. Ahí se los vamos a dejar. Esta yo creo que también. Pues ya que estamos en el tema, pues ya vamos a separarlas. Miren, sí trae. Y se las voy a poner alrededor. Ya ven que en esto de la jardinería, estos sí no se los voy a separar. Vean, están bien bebecitos. Ya ven que en esto de la jardinería, amigos jardineros, se toman decisiones como al momento. Y bueno, pues ahora vamos a estar poniendo sustrato. Y está bastante, bastante amplia la circunferencia de esta. Y digo, si cupo esta rulosa que está grandísima, pues no creo que no quepa esta. Así. Miren, perdió bastantes hojas porque les digo que se le pusieron amarillas, pero yo espero que aquí se recuperen pronto. Y aquí le vamos a estar poniendo sus hijuelos alrededor, miren. Este hijuelito trae su propia vara floral. Y está un poquitín húmedo, no está tan húmedo. Y además ya trae raíces las, ya traen raíces los bebés. Entonces no hay ningún problema en que el sustrato esté un poquito húmedo. Este lo pasamos para acá porque acá trae hijitos y quiero dejarles espacio. Entonces yo no considero, amigos jardineros, que haya problema, porque ya todos los hijitos, todos los bebés traen sus propias raíces. Entonces no considero que sea un riesgo el que el sustrato esté húmedo. Si en caso de que fueran esquejes, que no tuvieran raíz, entonces sí habría problema en que estuviera húmedo el sustrato, pero si no, pues no hay ningún problema. Bueno, ahora sí ya quedó así.
Y ahora vamos a continuar con esta preciosa. Esta, miren. Que pues estoy pensando, no sé si ponerla aquí, vean. Esta maceta ya es reciclada, ya tiene bastante tiempo que la tengo. La tenía dentro de casa, pero pues la planta que tenía ahí nunca prosperó. Entonces, no sé si ponerla ahí o ponerla en esta. Yo creo que en esta quedaría muy bien porque esta está demasiado grande. Y pues, se va a seguir quedando ahí la maceta en espera de una plantita. Entonces, así. Este, mire, ya se desprendió este, pero trae raíz. Entonces, ahorita se lo vamos a estar acomodando. Aprovechamos y quitamos hojitas secas, que trae bastantes. Vean. Y ya se me hizo bien tarde, amigos. No me gusta trasplantar deprisa, pero es que tampoco podía dejarlas más días así, a raíz desnuda. Esta es una variedad de la... Ay, ahorita les digo, déjenme acuerdo. Que da una flor hermosa. Da una flor bien bonita, de las floraciones más bonitas que yo conozco. Se me van los nombres, amigos. Siempre que es como una regla, que siempre que se les estoy grabando se me olvidan los nombres. Y ya cuando ando yo, ay, pues es esta, ay, pues ya. Y ya se me vienen los nombres a la cabeza. Entonces ponemos aquí a los bebés que se zafaron, pero miren, traen hojitas secas. Ya me acordé, amigos, es una longísima. Pero de lo que no me acuerdo es de la variedad que es. Y pues así quedó, amigos. Vean. Ya quedaron en sus respectivos macetas. Ya saben que al final les estoy mostrando cómo quedan ya con su piedrita de decoración y todo. Bien cucas. Pues así quedó. Yo creo que le quedó perfecta la macetita. ¿Ustedes qué opinan? La otra estaba enorme. Amigos, pues por fin, después de varios días de estar trasplantando, porque las lluvias nada más no me dejaban, pues terminamos con este trasplante. Espero que lo hayan disfrutado. Para ustedes fue en 35 o 40 minutos, pero a mí me llevó como 4 días estar terminando de trasplantar. La lluvia no me ha dejado, amigos, llueve diario. Y pues ni modo, nos tenemos que adaptar, ¿no?, a las inclemencias del tiempo. Y pues bueno, ya por fin terminé, hoy por fin terminé de los trasplantes. Recuerden que al final, ahora sí, la otra vez no les dejé grabado cómo habían quedado, porque sí lo grabé, amigos, pero ¿qué creen? Que se quedó en mi celular se descompuso, se perdió el video, en fin. Pero ahora sí, les dejo al final cómo quedaron estas bellezas. Ahora sí, amigos, que pasen un excelente día a la hora que estén viendo este video. Que Dios me los bendiga, cuídense mucho. Y hace mucho que no les digo esto, amigos, y es muy importante. Recárguense, amigos, de esa energía maravillosa que nos proporcionan nuestras plantas. Que Dios me los bendiga. Besos. Bye. Thank you.